Los cambios que nos tenemos que atrever a hacer en Guatemala son profundos. Los cambios que nos tenemos que atrever a hacer en Guatemala son profundos. Pero no pueden ser hechos por gente que llega comprometida al gobierno, porque llegan ya con el alma empeñada al diablo. Y así no se gobierna. Combatir la pobreza es el elemento número uno en este país. Y tiene que ir íntimamente ligado con el segundo, combatir la corrupción. ¿Saben ustedes cuántos millones de quetzales se habrá gastado este gobierno cuando se retire, bendito sea Dios, en pocos meses? De eso le quedan como 5, gracias a Dios. 5 meses, 3 días, para ser exactos. ¿Saben ustedes cuántos millones de quetzales habrán gastado cuando se vayan? 200 y pico mil millones de quetzales. Escriban la cifra de 200 mil millones de quetzales. Eso es un 2 y como 12 ceros, hasta cuesta escribirlo. ¿Dónde está el dinero? 200 mil millones de quetzales. ¿Dónde está el dinero? ¿Hay mejores carreteras? ¿Hay más salud? ¿Hay más seguridad? ¿Hay menos desnutrición? ¿Hay menos pobreza? ¿Dónde está el dinero? De cada quetzal que nosotros pagamos los guatemaltecos en impuestos, 87 centavos se van para gastos de operación y funcionamiento del gobierno. 10 centavos se van para el pago de la deuda externa, que no alcanza, y 3 se van para inversión social. ¿Cómo no vamos a tener la pobreza que tenemos? Tenemos un gobierno demasiado grande, demasiado oneroso. Tenemos al segundo presidente del continente americano mejor pagado. Tenemos al primer presidente latinoamericano mejor pagado. Tenemos un presidente que si se le rompen las zapatillas, perdón, los zapatos, se los pagamos nosotros. Si se quiere chupar un contenedor de Johnny Walker azul, se los pagamos nosotros. Es el dueño del país y eso no se vale. ¿Por qué no vive con su sueldo? ¿Por qué tiene 5 compañías de fusileros mientras la gente la matan todos los días? El presidente tiene 5 compañías de fusileros en una guardia presidencial. Esos son más de 500 soldados que están a la disposición del presidente. Porque si se viera a Huehuetenango en helicóptero, despliegan a la guardia presidencial de aquí hasta Huehuetenango, cuidando todos los puentes, cuidando las carreteras, por donde va a sobrevolar el helicóptero. Si va en helicóptero, nadie le va a hacer nada. Y si se cae, se va a morir. Entonces, ¿qué le importa? Para que llegue más rápido. No tiene sentido. Pero ¿cuánto nos cuesta cada movilización de esos 500 hombres? Es que parece chiste. Pero no podemos seguir en esas. Tenemos que apostar a cambiar el gobierno. Y el cambio estructural que tenemos que hacerle al gobierno es un gobierno que sea totalmente honesto. Que se pueda abrir los libros. Que pueda demostrarle a la gente en qué gasta, por qué gasta, cuánto gasta y en dónde gasta. Un gobierno al que pueda demostrarnos que la calidad del gasto es la adecuada, que esté planificado y que sepa cuáles son los objetivos por los cuales va a luchar. Pero sobre todo que nos convenza a los guatemaltecos que está haciendo lo correcto. Porque excuso decirles que en política, en este país, hacer lo correcto es igual a la prisión o la muerte. Pero eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer lo correcto. Y luchar por hacer lo correcto es, hoy por hoy, el tema número 2. Es el tema de la corrupción. Cuando este gobierno se retire, habremos superado los 100 mil millones de quetzales en deuda interna y externa. Eso significa que vamos a andar en el 27% de la relación del Producto Interno Bruto contra el endeudamiento. Al llegar al 30, vamos a ingresar a un fabuloso club, el más desprestigiado del mundo, el de las naciones pobres más endeudadas del mundo. Este gobierno en 3 años nos ha endeudado lo que los otros hicieron en 15. Y sigo preguntándome, ¿dónde está el dinero? Guatemala vivió este sábado 21 de noviembre una jornada de protestas que dejó arrestos, heridos y un incendio en las instalaciones del Congreso de la República. Fueron varias ciudades del país donde las manifestaciones se realizaron en rechazo a la aprobación del presupuesto para el 2021, aprobado por la mayoría oficialista. Además, los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Yamatei por avalar el monto total de casi 13 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el mayor presupuesto en la historia del país.
Sin embargo, la mayoría de fondos están dirigidos a infraestructura con empresarios y deja de lado el combate a la pobreza y la desnutrición infantil, que afecta casi el 50% de niños menores de 5 años. El viernes 20 de noviembre, el vicepresidente del país, Guillermo Castillo Reyes, pidió la renuncia del presidente e insistió en que él también debía dejar el cargo. Lamentablemente, pues no hemos podido tener éxito en la reunión de hoy y en consecuencia quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República. Según la BBC, los críticos de la aprobación del presupuesto han dicho que fue negociado sin la necesaria transparencia. Compromete la disciplina fiscal requerida para mantener la estabilidad macroeconómica y no responde a las verdaderas necesidades de los guatemaltecos. Un análisis del portal Plaza Pública también contempla una reducción en las partidas para la Universidad Pública y el Poder Judicial, al tiempo que destina más de 12 millones de dólares para una nueva sede del Congreso. Los opositores de la propuesta aseguran que el presupuesto da prioridad a grandes proyectos de infraestructura y pasa por alto el efecto social y económico de la pandemia de COVID-19. A la fecha, Guatemala reporta 118.417 casos de coronavirus y 4.074 muertes. Además, el país se está recuperando del paso de la depresión tropical Eta y el huracán Iota. El primero dejó 46 personas fallecidas y 96 desaparecidas por las lluvias causadas, además de 649.000 personas damnificadas. Por su parte, el huracán Iota dejó cerca de 200.000 afectados. Durante las protestas de este sábado, varios ciudadanos rechazaron y denunciaron la represión por parte de la policía. Caminando y me agarraron. Yo no he hecho absolutamente nada. Yo iba caminando, yo tengo mi derecho constitucional de huelga. Una de las manifestantes aseguró que estaban cansados de los abusos y la represión policial. Estamos cansados. No hay otra forma más para poder demostrar nuestro repudio, nuestro hartazgo. Estamos cansados ya de tanto abuso por parte de las autoridades. Según la BBC, en reportes preliminares, los cuerpos de socorro aseguraron que al menos 20 personas habían sido atendidas por heridas y decenas habían sido afectadas por los gases lacrimógenos, mientras que el organismo judicial informó la detención de 22 personas por diversos motivos durante las manifestaciones. Por su parte, el presidente Alejandro Yamatei prometió castigo para los responsables de la irrupción a la sede legislativa. Reitero que se tiene el derecho de manifestar conforme a la ley, pero tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos, les caerá todo el peso de la ley, aseguró el presidente. La verdad es que Guatemala llora sangre, el pueblo está harto. Nosotros hemos vivido pisoteados por más de 200 años. Esta mujer terminó en llamas cuando se encontraba protestando en el interior del país al mostrar su repudio con la administración actual del presidente Alejandro Yamatei. La furia de los pobladores se hizo sentir en el Congreso de la República de Guatemala cuando le prendieron fuego. La policía antimotín se hizo presente y los pobladores lanzaban gigantescas piedras para defenderse. Los pobladores manifestaban estar cansados de no tener ninguna oportunidad ante un gobierno corrupto. ¡Ya estamos cansados de esta impunidad, de esta corrupción! Yo me quedé desempleado desde junio, llevo buscando meses y no hay oportunidades en este maldito país, ¿ok? Al mismo tiempo, en la Plaza de la Constitución, miles de guatemaltecos protestaban de manera pacífica, mientras a escasas cuadras se registraban los violentos disturbios, siendo reprimida la población. ¡Día a día gente muere de hambre! Alejandro Sicán estaba dispuesto a morir enfrente del Palacio Nacional. Él quiere que el pueblo se quede callado, ¿me entendés? Esto no va a ser así. Toda esta violencia se desató tras la aprobación del presupuesto del 2021, la madrugada del miércoles, y sin que el total de los 160 diputados estuvieran presentes, el cual reduce la asignación de recursos a derechos humanos y a la seguridad alimentaria. Además de que recientemente el Congreso aprobó un préstamo millonario para enfrentar la pandemia, en donde su ejecución no ha sido transparente. Este presupuesto representa la muerte en los hospitales con la reducción del presupuesto.
la muerte de los niños, con que se le quitó el presupuesto a la desnutrición. Hasta el mismo vicepresidente Guillermo Castillo solicitó al presidente Alejandro Yamatei que renuncien ambos a sus cargos. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República. Yo quiero algún día ser presidente de este país, pero no sustituyendo a una persona que posiblemente ha hecho mal las cosas tal cual se han señalado. Mientras el presidente Alejandro Yamatei sostiene su postura y defiende el presupuesto. La población manifestó que continuará con este tipo de protestas hasta lograr la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión. Esta fue la postal que recorrió el mundo este fin de semana. El Congreso de Guatemala en llamas, tras la toma momentánea de decenas de manifestantes. Esta es la muestra del sentir de miles de guatemaltecos ante la clase política. Fue en las calles de la capital donde pidieron la renuncia del presidente y de los legisladores tras la aprobación de un controvertido presupuesto para el 2021. El presupuesto nacional de más de 12 mil millones de dólares, dirigido en su mayoría a infraestructuras, deja de lado aumentos en salud, educación y el combate contra la pobreza y desnutrición infantil. Este presupuesto del año 2021, por primera vez en la historia, representa un presupuesto menor al año anterior. Con una tensión en aumento en un país ya descontento, el vicepresidente de la Nación pidió que tanto él como el presidente Alejandro Yamatei renuncien a sus cargos. Le he manifestado al señor presidente que las cosas no están bien, que muchos temas de gobierno y de las decisiones que se han tomado yo no las comparto, que no he sido consultado por la poca comunicación que tenemos con el señor presidente. Guatemala vive en una situación de cuestionamiento a lo que es la credibilidad, la confianza y la empatía desde el gobierno, pero también tiene un tema estructural con la corrupción, que tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver con los distintos intereses que hoy día hay. Tensas protestas con choques entre manifestantes y la policía que han dejado 37 detenidos en una población cansada de la corrupción, sumergida en una crisis social y en medio de una pandemia. Tensión e incertidumbre en el inicio de una semana clave para el futuro de Guatemala. El presidente del Congreso, un edificio que ardió parcialmente el sábado al término de una protesta multitudinaria contra la aprobación de los presupuestos del Estado, ha dado marcha atrás y ha anunciado este lunes de madrugada que no los enviará finalmente al presidente del país, Alejandro Yamatei. Inmediatamente, una diputada de la oposición ha contestado diciendo que legalmente eso es imposible y ha instado a la población a que no se deje engañar por las autoridades parlamentarias. El presupuesto de 2021 ha desatado un gran malestar social debido al reparto del gasto, que se presta, según algunos, a futuros casos de corrupción. También se le reprocha al gobierno haber pedido un préstamo multimillonario para hacer frente a la pandemia y haber gastado solo una pequeña parte del mismo. Ya no aguanta tanto la gente porque está enojada. Hicieron esa quemazón aquí. Por esa razón hicieron esa quemazón. ¿Por qué? Porque el presidente no los ayuda. La gente tiene necesidad, están sufriendo, están muriendo de hambre. ¿Quién los va a ayudar para que coman si el presidente tiene todo el dinero? Centrado en las infraestructuras, el presupuesto presenta recortes en sanidad, educación o derechos humanos, algo inaceptable para muchos guatemaltecos que han sufrido este año el zarpazo económico de la pandemia y de los huracanes. El incendio del Parlamento guatemalteco fue condenado por el gobierno y los organizadores de las protestas. Informes preliminares hablan de 20 personas heridas, docenas afectadas por gases lacrimógenos y cerca de 22 arrestos entre los inconformes con la ley de presupuesto 2021. La crisis también ha dejado ver fracturas en el Ejecutivo. Mientras el presidente Alejandro Yamatei defendió la ley, el vicepresidente Guillermo Castillo mostró su desacuerdo y propuso que ambos renunciaran. ¡Maldito! 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 ¡Maldito!
Hey, NBC News viewers, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button down here and click on any of the videos over here to watch the latest interviews, show highlights, and digital exclusives. Thanks for watching. The morning after. Workers clean up the debris. Guatemala's government says protesters who set fire to the country's Congress building on Saturday are guilty of terrorist acts. But a human rights group said the police used excessive force against them. At least 12 were injured and dozens of others arrested. I kept my hands raised in the air, but 3, 5, 8 policemen still came and beat me. They put their boots on my head. I think there are images of that. The truth is that it's just not right. We must remember that we are no longer in a dictatorship. Yesterday, I was arrested for documenting the demonstration in the square. I am a documentarian and a photojournalist. I was doing my job when the police attacked me and illegally arrested me. Thousands of demonstrators had gathered in central Guatemala City to protest cuts in education and healthcare spending. The new budget was negotiated in secret and approved by Congress before dawn on Wednesday. The people can't stand it anymore. They burnt the building because they are angry and because the president doesn't help them. The people are in need. They are suffering. They are hungry. Who is going to help them eat if the president has all the money? But President Alejandro Giammattei refuses to step down, clinging onto power despite the widespread outrage.